Amigas y amigos, estoy aquí de nuevo para hoy enseñarles una sopa nueva que yo también voy a aprender hoy y que nunca he comido todavía. Acá anoté, se llama Cholkeonche Tupu Tenchan. O sea que es una sopa con una verdura que se llama Cholkeonche, que no encontré el significado en español, pero la compré. La compré para hacerla y lleva también tofu y tenchan. Así que bueno, para empezar lo que tenemos que hacer para todas las sopas coreanas es el yuksu, o sea, el caldo, es lo que le da el sabor a la sopa. Yo la hago con dashima, que ustedes ya conocen la dashima, se la voy a traer igual. ¿Quién viene? La dashima es la alga seca. Yo le pongo dos pedacitos de dashima, el alga seca. Le ponemos dos pedacitos en el agua. Y yo le corto también nabo coreano, unas rodajitas finitas. Le voy a cortar y le voy a poner. La mayoría de la gente en Corea le pone. Miolchi, yo les dije, pero acá en casa no nos gusta el miolchi, al gusto de pescado, así que yo no le pongo, solo le pongo el dashima y el nabo coreano. Se le puede poner también puerro, se le puede poner cebolla. Bueno, la base de la sopa es esa. Ahora, entonces vamos a hacer eso primero. Vamos a dejar hervir unos 10 minutos. Voy a prender acá el fuego. Ya puse el dashima adentro. Y ahora acá tengo una puntita del nabo. La puntita que tiene verdurita. Se la voy a poner para darle sabor. Después lo saco. Es la primera vez que voy a hacer esta sopa yo en casa. Así que ahora le voy a poner unas rodajitas de nabo. Le voy a poner un poco más de agua. Y la vamos a dejar que hierva y agarre sabor y color. También le pueden poner una puntita de cebolla. Después se la sacan para darle sabor a la sopa, al caldo. Les voy a mostrar la verdura que compré hoy. En Corea es muy barato. Me salió solo un chonón esta bolsa. Es la primera vez que voy a comer esta sopa que yo hago. Nunca hice. Así que hoy les voy a dar una surprise. Como tengo tofu, a mí no me gusta el tofu, pero el caldo me gusta con tenchán. Así que igual lo hago. Ahora las tengo que lavar bien. Las verduras se las voy a mostrar. Antes de lavarla hay que cortarle las puntas. Así es esta verdura, se llama cholkeonche. Yo les voy a poner el nombre bien, como siempre. Yo no sé si en otros países hay, ni qué nombre tiene, porque lo busqué en el traductor y no le encontré la traducción a esto, ni en inglés ni en español, así que no sé. Pero las que viven en Corea lo pueden hacer fácil porque acá es muy barata y muy común esta verdura. Así que bueno, voy a dejar que esto hierva y voy a lavar el cholkeonche, la verdura, y voy a volver con ustedes. Bueno, amigas y amigos. Ya hice el caldo, yo le saqué el dashima y le saqué los nabos, la verdura que tenían. Ustedes si le pusieron miolchi, también se la sacan. Ahora le vamos a agregar al caldo, le vamos a agregar cuarta taza de tenchan.
Yo le agrego por cucharadas. Como saben, este es el Tenchan. Yo le agrego por cucharadas y pruebo el sabor. Está muy... A nosotros nos gusta fuerte, con mucho Tenchan. Aquí voy a agregar una cucharada grande. Muy grande. Voy a revolver y voy a probar. Pero creo que vamos a precisar más que una. Voy a agregar otra. Dos cucharadas grandes rebasadas. Dos. Vamos a, por ahora, agregar dos cucharadas grandes y vamos a ver cómo queda el sabor. Bien. Vamos a probar ahora cómo queda el sabor. Vamos a agregarle harina, una cucharada. Así es la receta original. Yo me guío por la receta original. Lleva una cucharada de harina. Y vamos a tener que hacer que no quede con grumos. Así que lo vamos a apretar bien para sacarle los grumos. Esto ya está hirviendo de nuevo. Gochujang, una cucharada, es opcional. Si a ustedes les gusta picante, le ponen gochujang. Ahora, si ustedes tienen niños y no quieren darle picante, lo hacen sin picante. No le ponen gochujang. Yo le voy a poner porque en casa comemos con gochujang. No nos importa. Así que le voy a agregar ahora, como saben, este es el gochujang. Le voy a agregar una cucharada de gochujang. Voy a bajar el fuego porque se me viene para arriba. Vamos a agregarle una cucharada de gochujang. Y ahora cuatro ajos herví. Voy a ver el sabor que tiene esto. Está perfecto. Está bien. Dos cucharadas grandes. Cuatro ajos. Si a ustedes les gusta el ají picante, el verde, le pueden poner uno. Acá no comemos la comida con ají, así que no le voy a poner. Entonces solo le voy a agregar cuatro ajos picados. Acá le voy a agregar cuatro ajos picados. A ver. Vamos a venir a la tabla porque voy a mostrarles la verdura. Que la vamos a cortar. Así, para ponerla. La voy a poner ahora. Después les muestro. Y lo vamos a dejar unos... Ah, también después, al último, le tenemos que poner el tofu. La vamos a agregar a cortar un poco más chico, a la mitad, la verdura esta. El cholkionche. Esto para los que viven en Corea, porque si no viven en Corea no sé si van a conseguir esta verdura. Yo nunca la probé todavía así. La sopa es la primera vez que voy a probar esta sopa yo también. Pero como yo me tengo fe que todo lo que cocino les gusta en esta casa, ahora vamos a dejar hervir. Así que si le quieren agregar ají verde, le pueden agregar el picante.
Yo les digo, acá en casa no comemos con ají, entonces no le pongo. Creo que le voy a agregar todo, porque si yo dejo esta verdura en casa, no la voy a tener que tirar. Ay, se me cae. Así que mejor se le agrego toda la verdura. Y después le agregamos a lo último el tufo. Bueno, vamos a venir para acá otra vez. Así ven cómo va esto. Esta es una comida, como ven, vegetariana y dietética. Las que quieren hacer dieta, esta receta es perfecta para hacer dieta. Con un poco de arroz igual pueden comer. Y alguna, no sé, algún banchan más. Nosotros vamos a comer pollito otra vez hoy, porque tengo todavía pollito frito. Vamos a dejarlo hervir y después le vamos a agregar el tufo. Así que ya vuelvo. Bueno, amigas, ya está hirviendo. Ahora solo nos queda agregarle el tufo. Que como saben, yo no como, pero mis hijos y mi esposo sí. Miren cómo quedó. Ahora lo dejamos hervir unos 5 minutos más. Y ya está pronto para comer con arroz. Y creo que no le falta ni sal, pero si le faltara sal, le agregan una cucharadita de sal o una cucharadita de fish sauce, o sea, salsa de pescado. Le pueden agregar una cucharadita o una cucharadita de sal. Bueno, espero que les haya gustado la receta de hoy. Se me ocurrió hoy hacer esta receta nueva porque conseguí esta verdura. Y bueno, me gusta probar recetas para compartir con ustedes y para darle a mi familia comidas nuevas también. No aburrirlos siempre con la misma comida. Esto es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera en su casa. Los que viven acá en Corea consiguen esta verdura muy fácil. Después les voy a poner bien el nombre, como siempre. Y gracias a todos por seguirme, suscribirse. Gracias de verdad. A ver, acá está hirviendo, ¿ven? Así que los que sean vegetarianos, veganos o quieran hacer dieta, esta es una sopa ideal. Y si no comen picante o tienen niños que no les quieren dar picantes, no le pongan el gochujang, solo pónganle el tenchan. Bueno, una nueva opción para hacer sopa, que a los coreanos les gusta comer su comida con sopa. Chao. Miren cómo hierve. Bueno, mis amigas, voy a bajarle un poquito el fuego a la mitad, si no se me va a volcar para arriba. Creo que lo voy a apagar, porque esto igual sigue caliente. Es lo que tiene la hornalla eléctrica, que aunque lo apague, sigue caliente igual. Bueno, y yo me comeré la verdura y el caldo, no me como el tufo. Bueno, nos vemos pronto con una nueva receta. Miren mi marido lo que puso ahí, la bolsa de boxeo. Les cuento que hoy nos regalaron de la escuela unos productos. Le mandaron a mi hijo de la escuela, miren, esta caja de cereales Oreo de chocolate. Esta caja de Amondu, cereales con almendras. Y también un paquete de noguri. Me mandaron un paquete de noguri, un paquete de chapaghetti. También le mandaron
este kim, que es para comer con el arroz así. Este, y también le mandaron spam, esas latas de spam y de atún. Así que bueno, gracias a Dios, este mes estamos bendecidos con la ayuda que tenemos. Todavía falta la ayuda del gobierno de dinero, que si Dios quiere vendrá este mes. Bueno, ahora sí me despido con todos. Muchas gracias por suscribirse. Y mañana, Día del Niño, les voy a hacer un video en exteriores. Un lugar hermoso aquí en Busan, que vienen todos los turistas a sacarse fotos y a grabar en ese lugar. Así que estén atentos. Chao.